Adrián, ¿cuántos avisos te hemos dado ya? Es la tercera vez que te pillamos vendiendo marihuana. Tercera si no contamos las veces que hemos hecho la vista gorda. Tú sabes que te tendríamos que haber expulsado la primera, ¿no? Lo sabes. ¿Y tú, Irene? Es que ya no sé por dónde empezar. Vendiendo deberes a tus compañeros. Para eso solicitamos el adelanto de curso. ¿Para eso? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo eso escondidas? Un año. ¿Un año? Y medio. ¿Y medio? Bueno, la razón por la que estáis aquí es porque os he defendido delante de la Junta de Profesores. ¿Mm? A los dos. Y me han dejado probar una medida nueva. En vista de que con vosotros nada vale. Y esta ya os lo digo, ¿eh? Sí que es la última oportunidad antes de la expulsión definitiva. Supongo que habréis jugado alguna vez. Pero este es un club especial. Y en vista de que los dos sois naturales del crimen, os propongo un trato. Si resolvéis el misterio del asesinato en una semana, os cambio la expulsión definitiva por ordenar los libros de la biblioteca en lo que queda de curso. ¿Así de fácil? ¿Solo eso? Bueno, eso claro. Tendréis que trabajar en equipo. No entiendo esta pista. Enana, que no entiendo esta pista. Si no me ayudas, mal vamos, ¿eh? ¿Qué no entiendes? Pues aquí, cuando pone el profesor Mora... ¿Tien? Espera, pero el club no estaba ambientado en una casa. No soy un experto, pero sí. Es que estos son clases. No habitaciones. Es verdad, es un instituto. Y mira, el muerto es un profesor. Esto no es un instituto, es nuestro instituto. José, ¿podemos ir a comprobar algo? Sí, claro. El profesor Mora ha sido asesinado. La labor del detective será averiguar cuándo, cómo y quién lo mató. Según las pistas, la pizarra de la víctima estaba limpia y sin usar. Y hay una pila de exámenes sin corregir encima de su escrito. Hay tres posibles armas homicidas. Un trofeo, una planta con su maceta y un anuario. Joder, mira que José va de profe enrollado, pero esta vez la verdad que se pasó.
Mire, ¿cuándo hiciste esto? Están todas las pistas desperdigadas por el instituto. Mola un montón. Es como un escape room gigante. Me alegro que os haya gustado. Pensé que así estaríais más motivados para resolver el juego. Que trabajar juntos. Pero por hoy es suficiente. Mañana a la misma hora. Hostia, ¿qué pasa? ¿Alberto no le sonó el despertador hoy? Se ve que no. Rompió su racha. Primera vez en 20 años de carrera que llega tarde. Ya ves. Buenos días. Nos sentamos, por favor. A ver, un poquito de atención, por favor. Bueno, hoy Alberto no va a poder venir. Me ha dicho que por razones personales va a faltar algunos días. Ahora en un ratito vendrá Marta, que será la encargada de sustituirlo mientras se no esté. ¿Alguna duda? Pues venga, lo esperamos en vuestros sitios. Y sentados, por favor. José. Dime, Adrián. Era por lo de... Es por lo de Alberto. Sí. Quería saber si le ha pasado algo. Puede estar tranquilo. Simplemente tuvo un problema familiar y me dijo que le llevaría algunos días a gestionarlo. Vale. Ya sé que tienes muy buena relación. Vale. No te preocupes. Te digo que él está bien. Anda, vuelvo a clase. Y portaros bien, ¿eh? Sí. ¿Te dijo que faltaba por problemas personales? Sí. Mira, no me creo que lo del asesinato sea real. Solo digo que me parece raro que Alberto falte. Y más con los finales ahí al lado. No creo que sea suficiente para una sospecha real. Que te lo juro, él no falta nunca. Desde que me da clase a mí, jamás. Y ya llevo 2 años en segundo. Pues mira, mañana vamos a investigar. Para que José no sospeche, piense que estemos tan implicados... Tú le preguntas, tío. José, ¿podemos ir a las clases a investigar? Sí. Pero solo en las aulas. Y tened cuidado con lo que toquéis. Bueno, está cerrada. Buen intento. A otra clase. ¿Cómo que a otra clase? No me creo que no sepas abrir cerraduras. Sí que sé. Pero no le veo mucho sentido a colarnos en un sitio si el juego es para que no nos expulsen. Venga, ya se entra un segundo y nos vamos. Además, no me creo que no quieras ver ningún examen. Bueno, pero un segundo. ¿Entonces vamos? Mira, las faltas de Alberto sí están justificadas por razones personales. Pero eso no es la letra de Alberto. La de Alberto no se entiende una mierda. ¿Quién corrige el examen? Sí. Según las cartas, hay 3 armas homicidas.
un trofeo dorado, una planta y un anuario. Anuario. Trofeo dorado. Pues tirar la arma de un crimen, joder. No seas tonto. ¿Cómo va a ser la arma de crimen, de verdad? Es todo parte del juego de José. Ya, ya, lo que tú digas. Yo lo que quiero es irme de aquí y acabar este juego de una vez. El arma del crimen es el trofeo, ¿no? Pues ya está. Yo me voy. Profesor Mora fue asesinado en la jefatura de estudios. Su cuerpo está envuelto en el maletero de un coche. Bueno, chicos, ya es hora. Madre mía, sí que estabais concentrados. No os olvidéis que mañana me tenéis que decir cómo se resuelve el misterio. Venga. ¿A qué esperas? ¿A que nos pillen? ¡Que ya voy! ¿Me estás pidiendo que abra un maletero con un puto cadáver? Eso no lo sabes hasta que lo abras. Hasta el momento el olor puede ser parte del juego de José. Pero que ya te he dicho que no hay nadie tan enrevesado para hacer un juego tan lioso. Sí que corres, ¿eh? Sí. Bienvenidos a robar. Lo encontramos mi amigo y yo. El único coche que ha aparcado. Irene García y Irene Ruiz. ¿Qué te han dicho? Que mañana van al instituto. Que van a llamar a nuestros padres. Que nos vayamos a casa y... Vale, vale, tranquilo, tranquilo. Por ahora nos vamos para casa, ¿vale? Ya has llamado a la policía. Bien hecho. Ahora ellos ya saben qué hacer, ¿sí? Nos vamos a casa y si necesitas algo me llamas, ¿vale?
Irene, ¿puedes venir un momento? Hola, Irene. Supongo que sabes por qué estoy aquí. Ayer en comisaría recibimos una llamada tuya y... Adrián, los dos encontramos el cadáver. Tranquila, Irene. Sé que estás confusa y asustada, pero necesitamos tu colaboración. Tienes que intentar recordar lo que sea, hasta el mínimo detalle. Puede ser importante para conseguir dar con el asesino o asesinos de Alberto. Estate tranquila y tómate tu tiempo. Irene, creo que debes volver a casa. Debes estar muy confusa y cansada. Ah, supongo que sabes que la expulsión está perdonada, ¿no?